La mística ciudad de Jerusalén, quizá la ciudad más famosa de la historia de la humanidad. Una ciudad de cuyas raíces han crecido las tres grandes religiones occidentales, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Una ciudad construida sobre la reliquia más poderosa y sagrada del Antiguo Testamento, el Arca de la Alianza. El Arca Perdida. Hace 3.000 años, el arca llegó a Jerusalén, donde fue venerada como la más sagrada de las reliquias, la materialización de la presencia de Dios en la tierra. Aún así, en algún punto lejano, en el pasado, el arca desapareció misteriosamente, encendiendo la llama de una búsqueda que ha inspirado a creyentes y a cazadores de tesoros durante milenios. Esta búsqueda sigue viva hoy en día como argumento en el género de la ficción. Deseada por cruzados, personajes místicos, arqueólogos y todo tipo de aventureros, la búsqueda del arca perdida de la Alianza ha seducido a generaciones enteras. Nuevas pruebas después de miles de años nos pueden mostrar el camino hacia el lugar definitivo en el que descansa el arca de la Alianza y hacia la solución a uno de los mayores misterios de la antigüedad. Y en el monte Sinaí le entregó a Moisés las dos tablas de piedra con la ley escrita por el mismo dedo de Dios. Y las cogió y guardó la ley en el arca. Libro del Éxodo. El arca de la Alianza, el recipiente sagrado que contenía las tablas originales con los 10 mandamientos, era, según la historia bíblica, el objeto más hermoso y poderoso del mundo. Tenía 2 codos y medio de largo, 1 y medio de ancho y 1 y medio de alto. Construida en madera de acacia, estaba recubierta por dentro y por fuera del más puro de los oros. En su tapa dorada reposaban 2 querubines enfrentados en silenciosa vigilia. El arca fue construida por los hebreos a los pies del monte Sinaí, y es el objeto descrito más detalladamente del Antiguo Testamento. Los planos, según Moisés, venían directamente de Dios. Entre las 2 figuras de la parte superior del arca, Dios se comunicaba con los sumos sacerdotes en forma de una gran bola de humo de fuego. El arca era la prueba irrefutable, la señal y el sello de la presencia de Dios en la tierra. Tenía poderes legendarios: detener el curso de los ríos, derribar montañas, infligir enfermedades o destruir ejércitos. El Antiguo Testamento cuenta cómo durante la campaña de Josué para conquistar la ciudad de Jericó, el arca iba a la cabeza de su ejército. Durante 6 días, un grupo selecto de sacerdotes marchó alrededor de la ciudad llevando el arca con ellos. El 7º día finalizaron la 7ª y última vuelta, y al son de las trompetas de los sacerdotes, las murallas de Jericó se vinieron abajo. En más de 200 referencias, el Antiguo Testamento describe detalladamente los extraordinarios poderes del arca. Durante cientos de años, los hebreos la llevaron consigo en su caminar por el desierto. Cuando el rey David llegó al poder en el siglo XI a.C., llevó el arca a un lejano poblado en el monte Moriá. En su cima había una gran roca plana sobre la cual planeó construir un templo para el arca. Sin embargo, David murió antes de poder materializar su idea y la empresa recayó sobre su hijo, Salomón, que reinó de 970 a 931 a.C. aproximadamente. Durante el reinado de Salomón, Jerusalén se convirtió en el centro de la vida política y religiosa de Tierra Santa. En el corazón de la ciudad estaba el templo que este rey construyó para albergar el Arca de la Alianza. Esta permaneció en el templo hasta algún tiempo después del año 900 a.C. Entonces desapareció misteriosamente. Prácticamente no se vuelve a mencionar en la Biblia. ¿Cómo pudo desaparecer el objeto más importante del mundo occidental sin dejar rastro o ni siquiera referencias de haber desaparecido? ¿Y dónde se encuentra el Arca de la Alianza en la actualidad? Jerusalén tiene un carácter espiritual. Atrae a peregrinos de todo el mundo.
en la época medieval se pensaba que era el centro del universo. Durante milenios, ha sido literalmente el centro de todas las religiones occidentales. Una ciudad que fue fundada con un propósito: albergar el Arca de la Alianza. En la actualidad, se está llevando a cabo un estudio sobre los restos del antiguo Jerusalén por parte de arqueólogos como Gideon Avni, miembro de la Autoridad de Antigüedades de Israel. El templo que el rey Salomón construyó hace unos 3.000 años se situaba justo detrás de mí. Estos escalones que veis aquí son más o menos los mismos que construyó el rey Salomón. Hoy en día sabemos incluso la posición exacta en la que el rey Salomón construyó el primer templo y que en algún lugar en el perímetro del monte del templo había un gran edificio en el que se guardaba el Arca de la Alianza. Según el Libro de los Reyes, la construcción del primer templo empezó alrededor de 966 a.C. Su arquitectura y diseño eran más grandiosos y elaborados que los de cualquier precedente. En el patio interior había un altar de sacrificios y una pila que pesaban cerca de 30 toneladas. La entrada estaba flanqueada por dos columnas de bronce de 12 metros de altura. Tras las doradas puertas de madera de olivo se encontraba la morada del arca. Lo más sagrado de entre lo sagrado, con las paredes y el techo revestidos y remachados de oro puro. El arca fue definitivamente trasladada a lo que sería su emplazamiento permanente en el Templo de Salomón alrededor del año 955 a.C. Hay que remarcar que no hemos extraído nada sobre el primer período del templo de los restos arqueológicos. Tenemos la Biblia y otras fuentes, aunque la descripción del edificio está basada sobre todo en la Biblia. La parte más sagrada era la interior, a la que se refería como lo más sagrado de entre lo sagrado, y era donde reposaba el arca una vez construido el primer templo. Esta zona sagrada y el edificio fueron emplazados en medio de una gran plataforma que fue creada en la cima del monte del templo. Primero por el rey Salomón y renovada y ampliada más tarde hasta la magnificencia por el rey Herodes. Los pocos restos arqueológicos que hemos encontrado pertenecen sobre todo al segundo templo. Como podéis ver detrás de mí, tenemos los muros originales del período del segundo templo, ampliado por el rey Herodes. Dentro de los muros del monte del templo quedan restos de su pasado dorado, signos del arca, muy poca cosa, que puede que pertenezca al segundo período, pero por lo que sabemos, toda la zona habría sido renovada y reconstruida desde la roca en los períodos tempranos del islamismo, y hay pocas pistas que lo aclaren. Según el Antiguo Testamento, el arca sagrada solo era sacada del templo una vez al año por el sumo sacerdote del Yom Kippur en el día de la expiación. En la actualidad, durante el Yom Kippur, en la cima del monte del templo suena una plegaria bien diferente. Bajo dominio musulmán ininterrumpido durante 1300 años, la mezquita de la Roca y de Al-Aqsa ocupan el emplazamiento del templo original. En el centro de la mezquita se encuentra la piedra conocida como Shetilla, la piedra de la fundación del mundo, desde donde los musulmanes creen que Mahoma emprendió su camino hacia el cielo. Es el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina. También es el lugar en el que se supone que reposaba el arca en el antiguo templo de Salomón. Durante años, la única parte del monte a la que los judíos tenían acceso eran estas largas piedras que formaban parte del muro del oeste del segundo templo. A solo un paso de la mezquita de la Roca, este constituye el lugar más sagrado del judaísmo.
A pesar de sus diferencias, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo tienen un elemento en común: todos adoran a un solo Dios. Y el concepto de ese Dios estaba materializado, al principio, en el Arca de la Alianza. Su poder domina los primeros libros del Antiguo Testamento, aunque tiempo atrás el arca se desvaneció inexplicablemente. Durante más de 2000 años de búsqueda, se han tejido decenas de leyendas y teorías en torno a su desaparición. Mayoritariamente, se cree que el arca desapareció en un momento de crisis, bien capturada por trofeo por un ejército conquistador o bien escondida en algún paraje secreto por sacerdotes del templo. El primero de tales momentos fue a finales del siglo X antes de Cristo, durante una invasión del faraón egipcio Shishak. De hecho, es sobre la teoría de Shishak sobre la que se basa la película En busca del arca perdida. En ella se descubre el arca en la ciudad perdida de Tanis, la capital de Egipto durante el reinado de Shishak. Sin embargo, esta teoría no cuenta con el apoyo de los expertos, quienes afirman que el ejército de Shishak nunca llegó a entrar en Jerusalén. Los historiadores sostienen que se pagó un tributo al faraón para mantenerlo fuera de la ciudad y que ciertamente dicho tributo no incluiría el más preciado y sagrado de los tesoros del templo. Si el arca fue sustraída, la teoría con mayor fundamento es que fue desmontada cuando los babilonios conquistaron Jerusalén en el año 586 a.C. Según el Antiguo Testamento, el líder babilónico Nabucodonosor y su ejército destruyeron el templo sagrado de Salomón y enviaron a los israelitas al exilio. La suerte del arca podría yacer en las actuaciones de los antiguos conquistadores, tal y como explican arqueólogos como Aaron Meir, miembro de la Universidad Hebrea de Jerusalén y de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Lo primero que hacían los conquistadores cuando capturaban una ciudad era saquear los templos. Lo hacían por dos razones. Primero, si tenían el control del templo y desacreditabas al dios de la ciudad, era una muestra muy clara de quién mandaba. Y segundo, los tesoros se guardaban en los templos, y si la descripción del arca que aparece en la Biblia tiene algo de verdad, se trataba realmente de un objeto extremadamente valioso. Si me preguntas qué pudo pasar, a no ser que algún sacerdote con mucha determinación consiguiera llevarse el arca y esconderla en otro lugar, seguramente los babilonios se hicieron con ella, se la llevaron a los palacios de Babilonia y o bien la guardaron allí como un trofeo, o bien la fundieron e hicieron otros objetos de oro con ella. Sin embargo, hay un hecho del que no cabe la menor duda. Existen registros detallados de todos los tesoros que fueron sustraídos del templo y llevados a Babilonia, pero el arca no se encuentra en ninguno de ellos. Cuando los hebreos volvieron a Jerusalén en el año 583 a.C., iniciaron la construcción de un segundo templo, aunque no se menciona que el arca fuera reubicada en este nuevo santuario. A partir de este momento, no se vuelve a hacer referencia al arca de la Alianza en las escrituras del Antiguo Testamento. La creencia de que el arca fue rescatada y escondida en una cámara secreta se ha convertido en el pilar fundamental de una búsqueda que se ha prolongado durante siglos. El Monte del Templo. Hace casi 1000 años, las cruzadas cristianas recuperaron el control de Jerusalén de manos de los musulmanes, que habían tenido el dominio de la ciudad desde el siglo VII. En el año 1119 de nuestra era, un grupo de 9 nobles franceses que se hacían llamar los Caballeros Pobres de Cristo y del Templo de Salomón llegaron a Jerusalén. Se establecieron en la cima del Monte Moriá, donde se había alzado en el pasado el Templo de Salomón. Los caballeros sostenían que su misión en Tierra Santa era mantener libre de bandidos el camino hacia Jerusalén. Sin embargo, raramente abandonaban el monte del templo, y en cambio, comenzaron a cavar. Desde fuera de la mezquita de Al-Aqsa, los cruzados empezaron a excavar en la cueva natural que yacía debajo de la roca sagrada.
La cueva, según la tradición islámica, se conocía como el Pozo de las Ánimas, un pasadizo que conducía a las entrañas de la tierra y que llevaba supuestamente a un tesoro custodiado por demonios. Los templarios estaban buscando el Arca de la Alianza. El arca habría proporcionado a los templarios un gran poder político en aquel momento histórico. Cavaron y buscaron insistentemente el Arca de la Alianza, pero no la encontraron nunca. En 1126, los caballeros templarios regresaron a Francia sin la preciada reliquia. Sin embargo, quizá descubrieron algo igualmente valioso. El tesoro de Salomón que hallaron no fue el arca, sino un conocimiento sobre arquitectura que inspiraría una nueva y revolucionaria corriente, el gótico. En épocas más recientes, los arqueólogos israelíes han descubierto la salida de un túnel que excavaron los templarios. El túnel se extiende por debajo del monte del templo, pero debido a las restricciones impuestas por las autoridades musulmanas, no ha sido explorado. Quizá nunca se sepa lo que hay al final de esta excavación del siglo XII. ¿Acaso podría estar aún el arca escondida en algún lugar debajo del monte? Esta fue la idea que lanzó en 1909 un intrépido aventurero británico llamado Capitán Montague Parker. Durante sus propias excavaciones, el escritor y arqueólogo Neil Silverman localizó la pista de la expedición de Parker. Las expediciones de Parker de 1909 a 1911 fueron, sin lugar a dudas, las expediciones más alocadas y ridículas que nunca se han llevado a cabo en Tierra Santa. Estaba encabezada por un aristócrata aburrido llamado Montague Bronslaw Parker, quien se hizo acompañar por otro aburrido aristócrata británico y por algunos mercenarios de la Guerra de los Boers. La expedición estaba dirigida por un místico finlandés llamado Walter Huvalius y su ayudante, un iluminado irlandés que ninguno de los dos se atrevió a aparecer por el Oriente Medio, se contentaban con enviar las instrucciones por telégrafo. Parker empezó su excavación reabriendo pozos que ya habían sido explorados por el arqueólogo británico Charles Warren en 1867. Para su pesar, aquellos túneles que conducían a las profundidades del Monte del Templo no eran la cámara del tesoro, sino parte de un antiguo sistema de aguas de la ciudad de David. Un descubrimiento de gran importancia para los arqueólogos, pero inútil para Parker. Parker llegó a Jerusalén con la esperanza de encontrar el arca en poco tiempo, pero las semanas se convirtieron en meses, y solamente descubría restos de vasijas de los asentamientos más antiguos de Jerusalén. En 1911 apareció este artículo en el London Times. El grupo del capitán Parker seguramente es solo una asociación arqueológica, pero los rumores apuntan en otro sentido. Todo el mundo sabe que han gastado más de 60.000 libras en los últimos 2 años y que han estado cavando en 2 turnos para mantener los trabajos día y noche. Su objetivo es poseer el Arca de la Alianza y la corona y el cetro del propio rey Salomón. Así que, debido a la desesperación y a la aparente presión que recibía de los aviadores que había conseguido por todo el mundo y que habían subvencionado la expedición, decidió emprender su última actuación, atrevida y casi suicida, en vez de intentar excavar debajo del monte del templo, desde la vertiente de la ciudad de David. Sobornó al gobernador otomano de Jerusalén para que lo dejara entrar a la mezquita de la roca para excavar bajo la piedra y el santuario más sagrados del Islam. Los trabajos se realizaron unas cuantas noches en secreto, hasta que, por uno de esos accidentes que hacen historia, un fiel inesperado llegó a la mezquita de la roca en mitad de la noche y descubrió a aquel inglés vestido de árabe y corrió inmediatamente la alarma por toda la ciudad. Parker no hizo lo debido. Él y sus hombres hicieron las maletas apresuradamente y salieron hacia la ciudad portuaria de Jaffa. Para cuando hubieron llegado a la costa, los mensajes de telégrafo ya informaban de que había disturbios en Jerusalén. La violencia se extendía a las zonas rurales a la vez que llegaban rumores de que unos infieles habían robado la corona y el anillo de Salomón, la espada de Mahoma y el arca de la Alianza.
Parker y sus hombres consiguieron embarcarse en un barco privado que había anclado en el puerto y escapar de la situación. La historia llegó rápidamente a todos los periódicos y Parker se convirtió en una persona non grata en todo el mundo. Esta expedición no consiguió nada en realidad, más que revueltas y un sentimiento de rechazo hacia los arqueólogos occidentales. El proyecto de Parker ha pasado a la historia como un gran fracaso y como algo que ha apartado la arqueología de Palestina durante décadas. Para satisfacer las demandas de sus avaladores, Parker decidió volver a Jerusalén. En octubre, volvió a tomar rumbo a Jaffa a bordo del mismo barco en el que se había escapado, pero varios amigos le avisaron de que estaría en grave peligro en el momento en que pusiera un pie en tierra firme, por lo que dio media vuelta. Viaje al sur. En 1989, un periodista británico llamado Graham Hancock hizo una declaración que sacudió al mundo. La legendaria Arca de la Alianza no estaba perdida, sino a salvo, escondida en una iglesia de Etiopía, a donde había sido trasladada en secreto hacía más de 1000 años. En todo el mundo, solo hay un país en el que encontremos viva la tradición de adorar el Arca de la Alianza. Y ese país, por muy extraño que sea, es Etiopía, lejano, en el corazón de África, un país antiguo y misterioso. Un país que tiene una población judía, judíos etíopes autóctonos de los que no se sabe su origen. Ningún estudioso ha sido capaz de explicar de manera satisfactoria ni siquiera cómo llegó el judaísmo a Etiopía, ni cuáles son sus orígenes. Además, Etiopía es un país cristiano. Fue uno de los primeros países del mundo en convertirse al cristianismo, aproximadamente en el año 350 después de Cristo. Así que tenemos dos antiguos caminos paralelos, el judaísmo y el cristianismo, que discurren conjuntamente en el país. Ambas fes veneran el Arca de la Alianza y ambas creen firmemente que esta descansa actualmente en una pequeña capilla anexa a la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum. Pero si el Arca ha estado en Etiopía todo este tiempo, ¿cómo es que el resto del mundo no se ha dado cuenta de ello? Puede que parte de la respuesta esté en la leyenda de cómo el arca llegó a Etiopía desde Israel. La Biblia narra que en tiempos de Salomón, Jerusalén era visitada por la misteriosa reina de Saba. Los etíopes creen que era reina de su país. La leyenda del arca y su relación con Etiopía ha sido el objeto de estudio al que el experto y director del Instituto de Estudios Semíticos, el etíope doctor Ephraim Isaac, ha dedicado toda su vida. Quizá las leyendas más elaboradas e interesantes que se han desarrollado alrededor de historias de la reina de Saba se encuentran en el libro La Gloria de los Reyes. Después de que la reina de Saba viniera de visita y el rey Salomón la sedujera, volvió a su tierra natal. Y se quedó embarazada. Tuvo un hijo al que llamó Menelik. La leyenda etíope cuenta cómo años más tarde, Menelik fue a visitar a su padre a Jerusalén para ser educado. A pesar de la insistencia de Salomón en que se quedara, Menelik volvió a Etiopía con el hijo primogénito del sumo sacerdote. La leyenda cuenta que se llevaron consigo el arca y que la guardaron en un templo que se convertiría más tarde en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum. Es una historia fascinante y es fundamental tanto en la tradición de la Etiopía moderna como en la de la antigua Etiopía. Y esos pensamientos, esas creencias, han influido en la actitud de Etiopía hacia el antiguo Israel, hacia la religión de Israel, según la propia leyenda,
Junto con Menelik vino la creencia en un solo dios. ¿Es eso cierto? Como estudioso, siempre se intenta llegar a una verdad que es en realidad algo muy relativo. Es una historia que está ampliamente recogida y respetada en la tradición etíope. Yo no voy a decir si esta historia es verdadera o es falsa, porque yo lo que intento es comprender cuáles son las raíces de dicha historia. Esta fue la primera leyenda que Hancock encontró como corresponsal del Economist en el este de África en 1983. Hay graves problemas con esta leyenda. Axum no existía en tiempos del rey Salomón. En ese lugar no había nada. Axum no se edificó hasta el siglo V. Es decir, es una ciudad antigua, pero no lo suficiente como para haber albergado el arca en la época del rey Salomón. Cuando di con ese dato, empecé a replantearme el tema como un conjunto y empecé a analizar todo lo concerniente a Etiopía. Y conforme lo hacía, me iba dando cuenta de que esto encerraba un gran misterio. La primera pregunta que se hizo Hancock fue exactamente, ¿había desaparecido el arca? El arca no fue robada del templo de Salomón cuando éste gobernaba y no fue traída a la ciudad de Axum, en Etiopía. Primero, porque Axum no existía. Y segundo, porque si estudias la Biblia detalladamente, como lo he hecho yo, si aplicas un programa informático a la Biblia para buscar no solo referencias directas al Arca de la Alianza, sino también indirectas, se obtiene un resultado muy interesante. Y es que el Arca de la Alianza todavía se encontraba en el Templo de Salomón en el año 701 a.C., 200 años o incluso más después del reinado salomónico. Yo particularmente no tengo ninguna duda sobre el resultado obtenido por ordenador. El arca estaba en el templo en el año 701, pero no lo estaba en el año 626 a.C. Y para mí, esta fue la primera pieza de un rompecabezas gigante a la hora de resolver lo que pasó realmente con el Arca de la Alianza. Hay un vacío de 80 años durante el que nuestra arca desapareció del templo. Estaba allí en el 701, pero no lo estaba en el 626. ¿Qué pasó? ¿Sucedió algo en ese periodo de 80 años que pudiera explicar la desaparición del Arca de la Alianza? La respuesta a esa pregunta era sí. Según la Biblia, algo muy importante sucedió en ese periodo de 80 años. Un rey llamado Manasés subió al trono de Jerusalén. Manasés hizo algo inconcebible que pudo ser la causa para sacar el arca de Jerusalén: convertir el templo de Salomón al culto pagano, instalando una figura pagana en lo más sagrado. Es en torno al año 650 a.C. el arca de la Alianza fue trasladada del templo por sacerdotes que eran fieles a la antigua fe judía y que no podían permitir que el arca se quedara en un edificio que también contenía un ídolo pagano. Se la llevaron. Y lo que yo he establecido es que se la llevaron fuera de la tierra de Israel para evitar el riesgo de que se contaminase con los pecados de Manasés. Pero, ¿a dónde se la llevaron? Los devotos sacerdotes pudieron haberse llevado el arca a la isla Elefantina, enfrente de la moderna ciudad de Asuán, en el río Nilo. En Elefantina emerge otro gran enigma arqueológico. Allí se construyó un templo judío alrededor del año 650 a.C., exactamente en la época que Hancock señala para el traslado del arca desde el templo de Salomón en Jerusalén. Durante muchos siglos, hubo una comunidad judía en la isla de Elefantina. No tenían templo, ya que ninguna comunidad judía de fuera de Jerusalén tenía. Se suponía que el único templo era el de Salomón, y su función era albergar el Arca de la Alianza del Señor. Pero misteriosamente, al mismo tiempo que el arca desaparece del templo de Salomón de Jerusalén, se construye un templo judío en Egipto, en la isla de Elefantina, con la misma función,
albergar el Arca de la Alianza. Según la investigación de Hancock, el arca permaneció en Egipto, en la isla de Elefantina, durante más de 200 años. En este periodo, los babilonios conquistaron Jerusalén, destruyeron el templo y forzaron a los judíos al exilio. Cuando los israelitas volvieron para construir el segundo templo, la fe judía había cambiado. El arca ya no era la materialización de Dios. Por contra, esta se había convertido en un símbolo innecesario para alabar a una deidad invisible y omnipresente. Ya no era necesaria la presencia del arca, aunque, como es de suponer, no fue olvidada. Y aquí viene otro enigma. ¿Qué pasó con los judíos que vivían en la isla de Elefantina? Una comunidad ingente. Se desvanecieron sin dejar rastro en la historia. No hay pruebas de que fueran masacrados. Simplemente parece ser que hicieron las maletas y se fueron. Y pienso que eso es exactamente lo que hicieron. Recogieron sus bártulos y se fueron llevándose el Arca de la Alianza consigo, sin ir hacia el norte, donde había un Egipto hostil, ni volviendo a Jerusalén, que ya los había olvidado, sino yendo hacia el sur, siguiendo el Nilo hasta las fuentes del Nilo Azul, que es el lago de Tana, en las montañas de Etiopía. Allí fue donde se llevó el arca en torno al año 410 a.C., cuando desapareció el culto judío de Elefantina. Y aquí es también donde entra en juego otra pieza de este rompecabezas, ya que en el lago Tana, en Etiopía, en una isla llamada Tanakirkos, encontré una variante muy interesante de la tradición mayoritaria de la leyenda de Salomón, Saba y Menelik. En la isla de Tanakirkos se encuentra en la actualidad un antiquísimo monasterio cristiano cuyos monjes todavía recuerdan su pasado judío. Cuentan que el Arca de la Alianza fue llevada a la isla y que permaneció allí durante 800 años. Estas son las elevadas piedras del altar que supuestamente se utilizaban para hacer sacrificios ante el arca. En esta isla, el arca era el centro de un grandioso culto judío al Antiguo Testamento, y quizá en dicho culto se encuentren los orígenes de los judíos etíopes, los falashas, que continúan practicando una forma primitiva del judaísmo. ¿Qué ha pasado después de 800 años? Etiopía se convirtió al cristianismo y el rey cristiano llegó con sus fuerzas a Tanakirkos. Se llevó el arca a Aksum y la ubicó en la iglesia de Santa María de Sion, donde ha estado desde entonces. Aunque parezca mentira, el arca es el punto central de los ritos cristianos de Etiopía. Todas y cada una de las 20.000 iglesias etíopes contienen una réplica del Arca de la Alianza. Todas se consideran sagradas por su relación con el Arca de la Alianza que descansa en Aksum. ¿Se ha descubierto el arca finalmente? El santuario. Lo crea o no lo crea el resto del mundo, los etíopes están convencidos de que durante siglos la única y verdadera Arca de la Alianza ha estado en esta pequeña capilla de Aksum. Está guardada bajo llave, fuera del acceso de toda persona, excepto de un hombre. Él es el guardián del Arca de la Alianza, un monje cristiano que pertenece a la Iglesia Ortodoxa Etíope. Un hombre que es elegido por el anterior guardián por la absoluta pureza de su corazón. Una vez escogido, no puede abandonar el recinto de la iglesia durante el resto de su vida. El guardián actual es Abba Tesfa Mariam. Todos los etíopes creen que solo un hombre puro y completamente limpio de pecado puede acercarse al arca. Porque si no es puro y completamente limpio de pecado, el arca lo mataría. Y a mí me han contado casos en los que el arca ha matado a gente por no ser apropiada para acercarse a ella. Lo que hay que entender es que el arca es el centro de la fe religiosa de este país. Sobre ella hay formada un aura de poder y de peligro. El poder de Dios.
No es algo sobre lo que bromear o reírse. No es ninguna atracción turística. Los etíopes creen que el arca, como narra el Antiguo Testamento, es Dios, el trono de la presencia de Dios. Y por eso, solo un hombre se le puede acercar. Ningún fotógrafo ha sido conducido nunca junto al arca, ni parece posible que suceda. Pero la descripción parece coincidir con la que se cita en la Biblia. Describe el arca, está deseando describirla, como un recipiente dorado situado sobre dos fustes de carga. Describe sus dimensiones con gestos. Sobre todo, dice que es un objeto antiguo que le causa puro terror. Cuenta que la primera vez que estuvo ante el Arca de la Alianza, en la capilla del santuario, se puso a temblar de miedo. Y le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué temblabas de miedo? Dijo que porque el arca era de fuego. Este hombre está explicando una vivencia real para él. La verdad de sus palabras se encuentra en la manera en que habla. Hancock cree que ha encontrado el arca, pero dar prueba de ello más allá de una duda razonable puede ser imposible. La tradición etíope prohíbe cualquier examen directo. Nunca van a cambiar esa tradición, ni permitirán a nadie entrar en la capilla para ver si el arca se encuentra allí o no. Sería un craso error entrar de incógnito, ya que los etíopes matarían automáticamente a esa persona. No se trata solo de un monje. Él, por supuesto, es la única persona que entra a ver el arca. Pero en el complejo monástico de Aksum hay un destacamento militar permanente armado hasta los dientes, que está siempre ahí para asegurarse de que nadie infrinja las normas de seguridad bajo ningún concepto. Lo que ha hecho el señor Hancock es algo fascinante e interesante. Pero como estudioso, tengo que decir que no creo que haya ninguna prueba evidente de que el Arca de la Alianza fuera llevada desde Jerusalén hasta Elefantina. La evidencia circunstancial sugiere claramente que el arca se encuentra en Etiopía. Yo, después de todo, no veo el virus que me causa un resfriado para saber que estoy resfriado. Los síntomas son suficientes para decirme qué es lo que me pasa. Los síntomas aquí, un país entero que venera el Arca de la Alianza, un proceso histórico muy clarificador que lleva el Arca a Etiopía, han demostrado muchas cosas, demasiadas para ser ignoradas. Han mostrado de manera firme que el Arca de la Alianza se encuentre probablemente en Etiopía. Quizá algún día las afirmaciones de Hancock puedan ser probadas. Hasta ese momento, la prueba circunstancial es todo de lo que se dispone para ubicar el arca en Aksum. Para Hancock ya es suficiente. Yo creo que lo importante es comprender las creencias, tanto desde la perspectiva de los antiguos judíos, por lo que ocurrió con el arca, como desde las creencias en Etiopía, sobre dónde está, para respetarlas. No creo que haya ningún estudioso que me pueda convencer sobre su paradero. Y no hay ningún estudioso que me pueda convencer de que no está en Etiopía tampoco. Solo tenemos que disfrutar de esta fascinante tradición, respetarla y dejarla como está. A través de los siglos, la importancia del hecho religioso y la curiosidad por los tesoros han inspirado a generaciones para continuar con su búsqueda. A veces pienso que la intensidad con la que se buscan antiguos objetos bíblicos y yacimientos arqueológicos es en realidad una muestra de la debilidad de la fe, más que del poder de la fe. Cuando la gente cree de corazón en un determinado hecho bíblico o en lugares bíblicos, no existe la necesidad de encontrar el objeto en sí para comprobar que es como lo describe la Biblia. Por lo menos, eso es lo que ocurre con el Arca de la Alianza.
que es más bien un objeto simbólico y literario que representa el poder del Dios israelita, que no un lugar donde tenga que ir nadie para ver que ese recipiente, con unas dimensiones específicas, existe. Y de ahí en adelante, creer firmemente en el arca de la que habla la Biblia. Puede que nunca se encuentre una prueba. Seguirá habiendo gente que piense que el arca está enterrada bajo el monte del templo, a pesar de que las posibilidades de encontrarla parezcan pequeñas. Tal y como están las cosas a día de hoy, nadie va a excavar en el perímetro del monte del templo. Si hay alguna cavidad escondida que no fue encontrada por los exploradores previos y de la que no se tiene constancia en la actualidad, quizá algún día alguien que haga por accidente una zanja en lo alto del monte o alguien que tenga que hacer una excavación encuentre alguna cosa. Pero hay muy pocas posibilidades, creo yo. Aunque vivimos en una ciudad llena de sorpresas, y quizá algún día, en el interior del Monte del Templo o en algún otro lugar de Jerusalén, hagamos un nuevo hallazgo, encontremos una nueva pista, algo que nos proporcione algún tipo de información o conclusión sobre el arca. ¿Por qué sigue la gente buscando el arca? Porque es un objeto tan mágico y tan fantástico que para nuestra época moderna, con lo aprendido a través de películas y fantasiosas descripciones, uno puede hacerse una idea de lo que podría ser si todavía existiera. Por supuesto, no hay manera de probarlo. Y hasta que no puedas probar parte del proceso o la existencia real del arca, en realidad puedes decir lo que quieras, que está en Etiopía o que está en un almacén del ejército de los Estados Unidos. De todas maneras, en gran parte pertenece todo al mundo de la pseudoconciencia fantástica. Yo creo que es importante que la gente recuerde que las diversas versiones, ya vengan de la literatura rabínica, del profeta Jeremías o de la tradición etíope, reflejan cada una tradición religiosa o una escuela diferente a la hora de concebir el arca y su significado simbólico. Y te lleve donde te lleve esa concepción, ya sea el monte Nebo divisando Tierra Santa, al propio Jerusalén o a un lugar lejano como Etiopía, cada una refleja una idea de lo que le pasó al carácter sagrado de aquel primer templo, más que la verdadera ubicación del Arca de la Alianza. En ningún caso se pueden leer como mapas literales que te conducen al tesoro. Son todo expresiones religiosas que se han apreciado de esa manera. De entre los antiguos enigmas del mundo, el misterio del Arca de la Alianza es uno de los pocos que ha sobrevivido y que tiene una versión contemporánea. En el punto de mira de las grandes cuestiones sobre la religión y la fe, el Arca todavía ejerce su influencia sobre los que piensan que se encuentra en Etiopía y sobre los que creen que está, en estos momentos y quizá para siempre, perdida en alguno de los lugares secretos de Tierra Santa. Como garantía específica de que Dios existe, su valor como tesoro va más allá del simple oro con el que fue construida. Si el arca fuera encontrada hoy mismo, nadie sabe cuáles serían las repercusiones. Muchos opinan que sería mejor si la suerte del arca continuara siendo un misterio.